La feed de YouTube. La feed. Malo para la salud. Malo para la salud, gente. ¡Aló! ¿Cómo se va? Je suis Josep. From le granulé a la pelé. Je te envoyé la factura por el email. ¡Aló! ¡Atón! Tu dis moi que vous voulez. Attends. ¿Nos vemos o no? ¿Qué haces? ¿Eh? Hostia, tío, no sé si esto furula. Avisa a YouTube de que estamos en directo. ¿Qué bubule? ¿Qué bubule? Usted. ¿Qué bubule? Le shosh. Je suis Josep. Estamos en ello. No está ni Manuel ni nadie. Hemos sido abandonados. Esto le ha sido un tatu. Milei con Elon Musk. Vale, va. Esto no arranca, ¿eh? Pero bueno, ya entraréis. Voy a grabar. Uf, no me acuerdo esto. Buah, esto es más interactivo. Sí, hombre. Hola, Capitán Víctor. ¿Qué bubulé? Hoy he cometido un error que puede que provoque más. Pasé tiempo a solas con Alia, cosa que había evitado hasta ahora. Vamos a ver cómo acabamos hoy el Tomb Raider. Espero terminarlo hoy, ¿eh? Me había olvidado hace mucho. Y me abre las heridas del corazón. ¿Te ha saltado el directo, compañero? Nubla mi juicio, incluso cuando no está. Sueño como un niño atolondrado. Hola, Reynor. ¿Te ha saltado el directo? Mucho tiempo que no...
profundamente estos viejos sentimientos y apartarme de mi gente un tiempo. Vale. No nos interesa tu vida, compañero. Lechos. Vale. Los explosivos, ¿cómo eran? Hola, Raxen. Anda, coño, que era así. No ha salido, ¿no? La notificación de YouTube. Ya, ya. Hola, Rod. Es que me lo he imaginado porque ha tardado un poquito en saltar la notificación. Pero bueno, es igual. Hoy lo comentaba con un amigo. Es decir, hay gente que llora y se queja. Es que YouTube no me ha notificado. A nosotros nos da igual, gente. Ya nos notificará YouTube, ¿sabéis? Ya notificará y ya saldréis a... a ver el streaming. Es que es así, gente. Es que no se puede hacer otra cosa. A llorar a la llorería. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis, no? A llorar, gente. A la llorería. Sí, claro. Al final he hecho... ¿Te has dado cuenta, Reynor? Al final he hecho como un... como un seguimiento de días, ¿no? O sea, como un... como una rutina. Ya la gente sabe que viernes, sábado y domingo directo. Y me gustaría acabar hoy el de Rise of the Tomb Raider para mañana empezar el Shadow of the Tomb Raider, que es el último. ¿Habéis dormido a alguno vivo? Yo podría haber echado a uno, pero el extra que dan no merece la pena. Yo sí. Uno de ellos se rindió. Como los superiores estaban mirando, tuve que entregarlo. ¿Los van a llevar a la antigua misión? Solo a los que crean que pueden saber algo sobre el Atlas. Constantine les va a hacer unas cuantas preguntas. El resto se los han llevado cerca de la puerta. Hay quien va a pasar un buen rato. ¡Aquí vienen! Buscad y despejad, vamos. No me han visto, ¿eh? Eso es verdad, el Barça ganó al PSG, tío. Espectacular. Y el Madrid empató, ¿eh? ¿Qué, tío? Van a por mí. Mañana no sé si será el directo por la tarde. Yo, mi intención mañana, ¿vale? Mi intención mañana, porque tenemos que ir al... iremos al Hiper Europa este, ¿no? Mi intención mañana es hacer... no comer y hacer directo, literal. Y a ver si a las 7 estoy listo. Lo siento, Reynor. Es que no me da la vida para todo. No tengo tiempo ni para tirarme un pedo, tío. Hola, Emma, dice Reynor. Está jugando. ¿Está jugando o te está ignorando? ¿Sabes? He añadido todo lo que sé hasta el momento. Ana y Constantine están al cargo aquí. Pero hay alguien que mueve los hilos por encima de ellos. Alguien con mucha pasta y los medios para moverla. He acotado las puertas. Sí, bueno, pero de mí también pasa a veces, no te preocupes. Creer que alguien del Vaticano esté comandando un ejército. A veces la hablo y me ignora. Sin embargo, todos los caminos llevan a Roma. Confía en mí, hasta yo lo considero descabellado, pero la gente tiene que saberlo. Si voy a morir por esto,
Quiero estar en el bando correcto, aunque solo sea una vez. ¿Ves? Está aquí, jugando a un juego de maricones. No, hombre, es broma, ¿eh? Pero no es broma. Vencerás. Y por si no puedo decírtelo nunca a la cara, estás como una... Todo respetable. A ver si entra Joey, ¿no? Joey motherfucking Bowie. ¿Verdad? Nos tenemos que pasar a este juego hoy, ¿eh? Tenéis que guiarme. Tengo que terminar el Shadow of the Tomb Raider. Y a lo mejor la siguiente saga, a lo mejor le meto algún juego de la Play 2 ahora. Comprendido. ¿Me entendéis? O je n'ai pas compris. Hombre, tío. Hombre, tío. Me atacan 55. Je n'ai pas compris. Aló. ¿Cómo se va? Hombre, tío, hay 500. Que va, es imposible esto, tío. Tengo que hacer otra. Tengo que hacer otra estrategia porque me estoy cagando ya en la puta madre de ellos. ¿Qué tal, Reynor? Joder, tío, es que así no vamos a avanzar mucho en completar el juego. Me los he cargado, ¿eh? Tiene para comprínerme. Tú búbule, que te pego un puñetazo. Nos ha costado, ¿eh, gente? Nos ha costado, pero... Vale, que hay que completar ese juego. Pillamos la pasta, que no nos va a servir para una mierda. Me da igual, Raxen. Voy a hacer lo que me dé la gana en mi canal. O sea, es decir, si la gente se queja, que me chupe el pirindolo. ¿Me entiendes, no?
Es que es lo que hay. Es que yo en mi canal hago lo que me sale de los huevos. No tengo que pedir explicaciones a nadie. Hago las cosas como quiero. Al que le guste, bien. Y al que no, que se vaya a tomar viento. Tenemos una edad ya, hombre. Y que la palabra, pucha la palabra mod. Que te calles. Y polla. Es que es así. Es así. Muchos años ya. ¿Ves? Por eso no lo entiendes. Que por eso no lo entiendes. A ver. Buscadora de la verdad. Seguridad llegaron por la noche. Sabía que lo... Bien. Crucé el límite cuando maté al técnico del equipo Echo. No debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo. El resto no era suficiente. Necesitaba algo más. Me llevaron a una sala sin ventanas. Pensé que si no les gusta que te hagan una limpieza de sable. Entonces llegó Constantine. Me cogió con las manos y sonrió. Me dijo que lo entendía. Que había sido como yo en el pasado. Que había pecado, pero que podría conseguir el perdón. No he sido más que un objeto contundente, golpeando ciegamente. Venga, chavales, que ese juego lo completamos hoy. Que tenía una habilidad especial. Hola. Y que hola. Lo completamos. Mejorarla. Hola. La Trinidad me convertiría en un arma. Me llevarían en la buena dirección. Casi lloro y beso sus pies. Me convertiré en lo que estaba destinado a ser. Por la Trinidad. Por Constantine. La Trinidad. Hay que tener cuidado con la Trinidad, ¿eh? Vale, esos van a morir entre terribles sufrimientos, ya está claro. Morirás entre terribles sufrimientos. ¿Qué te ha dicho? No depende solo de él, pero nos va a dar. ¡Dios, nos están atacando! Dispersaos y mantened los ojos abiertos. Es verdad, Mark, tienes que hacer lo que te salga de los pelendenjes. Tomad los ajustes. Ya estamos aquí. Preparados. Tío. Pero bueno. Mira, tío, disparan por todos lados. Malditas ratas de cloaca, tío. ¿Dónde es que me está disparando? Venga. ¿Te gustó el partido del Barça del miércoles? A ver, os soy sinceros. Ahora, mi mejor momento del fútbol durante todo el año es este, porque es la Champions, eliminatorias, y suelo ver casi todos los equipos. Vi el partido del Madrid, que el partido del Madrid fue ultra, mega, hiper frenético. O sea, es decir, fue espectacular el partido del Real Madrid. Dos colosos
porque realmente son dos colosos y son dos equipos que son los mejores del mundo y lo están demostrando. Y me vi el partido del Barça. El partido del Barça. Al principio el partido de el gol de Rafinha me pareció bastante bueno. Luego hubieron unos minutos del PSG que en 5 minutos marcaron 2 goles y digo, al Barça le caen 7, o sea, literal. Pero luego el Barça se recompuso y bueno, poco a poco, con un poquito de garra, sacó el partido. Ni mucho menos es el Barça de Guardiola, ni de Xavi, ni de Iniesta, ni de Messi, ni mucho menos. Pero me alegré por todo lo que el PSG nos ha hecho al Real Madrid con Mbappé y todo eso. Me alegré. Un motivo más para que Mbappé venga al Madrid. Con lo cual, el partido no estuvo mal. Me gustaría que pasase el Barcelona. Y de hecho, si no gana la Champions en el Madrid, me gustaría que la ganase el Barcelona para que el Barcelona vuelva a ser lo que era antes. Solo podíamos confiar el uno en el otro. Luego me libero. Vuelvo al presente. Pero vamos. Siempre he hecho lo que había que hacer. Al Barça le toca al City. Y esta vez no será una excepción. Y se va a la mierda. De hecho, este fin de semana hay liga. Hay que verlo. Yo no me pierdo ningún partido. Es que no puedo. Es que es verdad, yo ya no soy fanático del fútbol. A ver, soy fanático del Real Madrid, por supuesto. Pero que no soy antibarcelonista ni nada de eso. Si tengo que ver un partido del Barça, lo veo. Lo que pasa es que el Barça está muy... Está flojo el Barcelona. O sea, es decir, no es el Barcelona de Messi. En la transición de... Claro, es que hay un problema. Y es que aquí hay una transición, ¿vale? Cristiano Ronaldo se va del Madrid. Había desaparecido. Y Messi se va del Barcelona. La transición del Real Madrid ha sido mejor por tema ojeadores, tema economía, que la que la transición de Messi abandonando el Barça. Me da miedo que ese insensato haya hecho alguna locura. Bueno, el segundo sí, fue un golazo. No veía capaz al Barça de remontar. Yo lo hablaba el otro día con un amigo, con Redo. Con Redo lo hablaba. Que él es muy del Barcelona y yo muy del Real Madrid. Al Barça le falta el Camp Nou. O sea, ahora va a venir el PSG al Montjuic. Que no cabe, cabe mi abuela, mi prima y el gato, ¿sabes? O sea, es decir, el estadio de Montjuic no es el estadio de Barcelona. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Poca gente, poca cabida. El Barcelona necesita el Camp Nou otra vez. Bueno, el problema gordo fue Bertomeu y fue los millones que se le pagaron a Messi. Los millones que se le pagaron a Lionel Messi fueron espectaculares. No puede ser eso, hombre. A un jugador pagarle tanto. No. No puede ser. Que sí que era muy bueno, pero... Era muy bueno, pero... Tú paga esta cuchón, ¿sabes? Tú paga esta cuchón. ¿Eso? Estoy casi en la catedral. ¿Puedes decirme algo que pueda ayudarme a localizar el Atlas? Eso no pasó con Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Fue a la de esta de Florentino y le dijo, quiero cobrar más. Y Florentino le dijo, pues te vas a la mierda. Y se fue del Madrid. Por encima del Madrid no hay nada. La Trinidad ya está en el y hay más en camino. Y ya está. O sea, es decir, está por encima del club. El Barcelona era Messi y luego el Barça. Y así pues el Barcelona se hipotecó y ahora está arruinado. Sí, es normal. Sepa normal. Y eso el Madrid lo ha gestionado muy bien de toda la vida. Raúl, fuera. Casillas, fuera. Guti, fuera. Mira que a mí. Cuando se fue Casillas. Y daños. La base me resulta familiar. Cuando se fue Casillas. Yo sufrí mucho. Cuando se fue Cristiano, ¡fua!, lo pasé fatal. Cuando se fue Raúl también. Pero el Madrid tiene eso. El Madrid. Da igual que te llames Cristiano, que seas el mejor del mundo. Si te tienes que ir fuera, te vas fuera. Y el Barcelona le dio las llaves a Messi.
y se ha hipotecado, se ha arruinado. Ahora no veo a Messi que haya venido a devolver el dinero. No podéis comprar ni pipas. ¿Me entendéis? Podrían ser interferencias de radio, pero Constantin no quiere riesgos. Pero bueno, yo no quiero que la Liga Española decaiga, por eso quiero que venga Mbappé y quiero, por supuesto, que... Quiero, por supuesto, que el Barcelona pues le vaya lo mejor posible, pero peor que al Madrid. Sí, pero tuvo que venir un entrenador como Guardiola para echar a Ronaldinho y teníais a Messi. Que, a ver, que Messi no... Uno no es Messi todos los días. Ahora viene Guardiola a reconstruir este Barcelona. Te digo yo que no hace lo que hizo hace tiempo. ¿Te gusta cómo me he matado? O sea que, cuidadito. Y el Real Madrid, pues poquito a poco... Pues va haciendo sus cositas. Supimos de la llegada con Vinicius, a Constantinopla, con Enrate, no le dimos Enrate que no está ahora en el Madrid todavía. La ciudad siempre ha traído a locos y farsantes a los oídos de Dios. Escuchamos extrañas historias de los milagros del profeta, pero no le buscamos. Sin embargo, le oímos hablar. Oímos Kylian, la fluida verdad de sus palabras serpenteando por el foro. Kylian Enrate. Desde que no vino al Madrid, yo le empecé a llamar Kylian Enrate. Cuando venga al Madrid, Mbappé, el mejor del mundo. Pero ahora es Enrate. En momentos de Enrate. ¡Kylian! ¡Enrate! Muchos cristianos acá a Xavi. Yo no lo veo mal entrenador. Mira, Reynor. Será así. Porque tengo la difuminación activada. ¿Eh? Xavi me tiene hasta los huevos. ¿Vale? O sea, Xavi lo que no puedo hacer es criticar. El césped está muy alto. No hemos jugado bien. La posición de la luna hace que los jugadores pierdan energía y por eso hemos perdido el partido. Hay un complot terrorista contra el Barcelona en el que el Madrid sale beneficiado. Xavi es un excusero total. ¿Vale? ¿Excusas vendo? Que para Negreira no tengo. ¿Me entiendes? Y eso le falla. No tiene la experiencia de un entrenador profesional todavía. Mira, por ejemplo, a Xavi Alonso. Con el Bayern de Leverkusen. Eso sí. Pero Xavi tiene muchas excusas, tío. Tendría que tener menos excusas. Ahora, también me parece súper feo que haya dicho que se vaya. Que se va. Con el rabo entre las piernas y que si gana no sé qué, que igual se va. Hombre, tío. Estás dejando a tu equipo vendido, a tu Barcelona de toda la vida. ¿No te están yendo las cosas bien? Pues quédate. Pero no, lo ha hecho para quitarse presión. Y me parece una jugada un poco rata. Me parece una jugada ratilla. Pero bueno, cada uno... Una cosa es irse como se fue el señor Zidane, ganando una Champions. Que digo, yo me voy del Madrid y luego volvió. Se le necesitó y volvió. Pero hostia, Xavi ha cogido una pataleta porque la prensa le ha criticado. La Xavineta. Pero bueno, que espero que el Barça gane un poquito. Espero que con entrenados con las ideas claras. Pues muy difícil, Reynor, porque no tenéis dinero. Cuando no hay dinero, ¿a quién fichas? ¿Al entrenador de mi pueblo? A mí Flick no me gusta. Prefiero Márquez. ¿Cómo se dice este? El que está en el Liverpool, coño. Que entrenó al Borussia Dortmund. Con todo el respeto, si todos mis hombres mueren ahí abajo. Aquí somos todos prescindibles, comandante. Lo que importa es... ¿Cómo se llama, tío? Nos jugamos de demasiado. Me ha matado.
tío. Lo tengo en la punta de la lengua. Klopp. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp para el Barcelona. No lo veo mal. Mourinho. Mourinho no va a tener hambre, no. ¿No va a entrenar este año, Klopp? Pues que me chupe el pito. Dile de mi parte. Pues fichar a Zidane, tío. ¿Pero qué tengo que hacer aquí, tío? Nagelsmann, bueno. ¿Y traer a Guardiola? ¿No vendría a su Barcelona? Josep Guardiola y Sale. Josep Guardiola y Sale. Piqué, tío, que se saque el curso de entrenador. Piqué. Que su época como entrenador ya pasó. Qué rata, tío. Porque sabe que no va a hacer lo mismo. Qué rata, Guardiola. Eres una rata. Josep Guardiola y Sale. Rate. Pues tío, sin entrenador. Como me fichen a mí, tío, de entrenador, me saco el curso. Pochettino. Nos bajas a tercera. No, yo sé mucho de fútbol, Reynor. Matar a una mujer de sangre es demasiado hasta para ti, Clara. Pero también sé por qué no has apretado el gatillo. Dispara y mis hombres acabarán contigo en segundos. Es lo único que hacen mejor que tú. Cállate, Ana. Está la cosa... ¡No te muevas! ¡No tienes escapatoria! Ella siempre está guapa, hombre. ¡Matadla! ¡Ahora! ¿No está Joey Bowie, tío? Nada, tío, ya me he caído. Madre mía, qué golpe se está metiendo Lara. Está más guapa en este juego que en el primero. Reconsidera mi oferta, Lara, antes de que sea tarde. Cuando traicionaste a mi familia ya era demasiado tarde. Voy a llevarme la Atlas, Ana. Me ha pegado un tiro, tío. Algo está masacrando a mis hombres ahí abajo. Si ellos no lo encuentran, tú tampoco lo harás. ¡Vete a la mierda! Hola, vete a la mierda, gran frase. Sirve para todo. Matadla y traedme ese maldito Atlas. Hola, Manuel, ¿qué hacías? No estarías tocándote el pirindolo, ¿no? ¿Manuelito? Seguro que lo es. Un antiguo mural. Y esos recipientes. Fuego griego. No toques el pito, Manuel. No te toques el pito. Voy por delante de Ana, pero no sé lo que voy a encontrarme aquí.
Algo más me rodea por este lugar. ¿Que no te ha saltado la notificación de directo, Manuel? Sí, tío, a ver si está Joey, que si no está Joey... Ejército inmortal del profeta, armado con es raro. Griego. Era imparable. Manuel, tío, ¿por qué eres tan pesado y en casi todos los vídeos me dices si voy a subir la remasterización del Harry Potter? Quemado vivo. Estaba con la banda. No puedo. ¿Por qué no? ¿Y qué tal, Manuel? Quiero. ¿Quién puede haber hecho esto? ¿Dónde vives, Manuel? ¿En qué pueblo? ¡Atrás! ¡Aquí más piso! ¿Qué narices es eso? Estos recipientes todavía contienen... Por cierto, este juego es de PS4. En Villa García. ¿Eso dónde es, Manuel? Villa García. ¿Dónde está Villa García, Manuelito? ¿Qué provincia? ¿Marruecos? En Galicia. Hostia, pilla lejos, Manuel. ¡Estás lejiños, Manuel! ¡Manueliño, estás lejiños! ¡Pontevedra! ¡Manueliño! ¡Es galego! No, me lo siento de Galicia, ¿Tú estás al juego o...? ¿Estás al juego o estás a...? Me pregunto si aún arderá. ¡Manueliño! ¡Manueliño, está tontiño! He ido al foro durante un mes para... Ahí conocí yo por internet a una chica. A ver si va a ser Manuel. Del vulgo. No está bien que vean al hijo de una gran casa por aquí. Se rumorea que los patricios y los hombres de la iglesia de Occidente quieren silenciar al profeta. Solo puedo oír y reproducir las palabras del gran hombre. Nada, Manuel, nada, no pasa nada. Nadie ha contado nunca la verdad de Dios, pues nadie puede conocerla. El corazón de un granjero o un soldado es más sagrado Hostia, que el de reinos. Señores y emperadores. Aquellos que afirman hablar en nombre del Creador no se llamaba Laura. Todos. Hostia. Nadie habla. Joder. De él. Su voz es el cielo, Loga. El agua y el flujo del mundo. Yo conocía a una que se llamaba Emma. Nada. ¿Cómo voy a tirar una flecha normal y se va a incendiar eso? Va. Por favor. No se lo cree nadie eso. Había con B, Reynor, que te mato. Nos corteábamos. Y nos corteábamos o cortejábamos. ¿Hacías el ritual de la cortejación? Sé por qué te has leído. Te has reído por leer el nombre de esa chica. ¿Carteábamos? ¡Hostia! ¿Pero tú cuántos años tienes, tío? ¿300? ¿Os enviabais cartas? ¿Pero las cartas iban por correos? ¿O por paloma mensajera, Reynor? ¡46! ¡Están aquí! ¡Blanco detectado! ¡Atacad! Otros equipos no están en posición. Termita preparada. Hombre, ella lo hubiera super mega cortejado. A Emma. Con cartas. Toma. Gilipollas.
mamarracho. Todos a por mí, tío. Todos a una chica. Hombre, no. Machismo. Machismo, tío. No para de tirarme bombas, tío. ¿Cómo puede ser que no tenga armas de nada, tío? O sea, munición. Hola, Kevin. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues aquí nomás, güey. Aquí nomás, güey. Estamos aquí haciendo pinches mamadas, güey. Pinches mamadas, no es lo que tú piensas. Estamos mamadísimos, güey. No, es un pantalón. No mames. No mames, pues cuántas pinches vergas. Estamos solos hasta que se abran paso. No hay tiempo. Croc tiene el paquete. No podemos perderla. Necesito fuego de contención. Joder, tío. Ellos con las granadas aciertan a tope, tío. Le han dado. Me disparan. Necesito fuego de protección ahora. ¿Qué dices? No veo un carajo, tío. ¿A ti te gustan mucho los juegos de tiro? Pues sí, Kevin.
Me gustan los juegos de disparos. Los de coches. Ahora en el salón estoy jugando al Resident Evil. Que la verdad es que disfruto muchísimo de jugar al Resident Evil y todo eso. Me desahogo. Me desahogo una poquita. Azufre. Todo esto puede estallar. Hay que correr. ¡Aquí la tengo, joder! Me van a matar, tío. Los juegos de deportes también me gustan. Tengo la NBA 2K24. El GTA. No me he comprado FIFA este año. No me he comprado FIFA este año, no sé por qué. El Resident Evil los subiré al canal, ¿eh? Subiré la saga de Resident Evil. No, a lo mejor no toda, pero el 5, el 6, el 7, el 8, el remake del 2, el remake del 3, el remake del 4, todo eso lo haremos aquí en el canal. Lo que pasa es que a lo mejor después de Tomb Raider empiezo con el Harry Potter de la PlayStation 2. ¿Sabéis? La cámara secreta, que nos quedamos a medias y haciendo directo puedo grabar long play, como estoy haciendo con este juego. La estatua es inestable. Entonces a lo mejor... Dice que tendré que usar fuego griego. Cuando acabemos... el Tomb Raider... pues... le daremos a... al Harry Potter de la... y la cámara secreta, compañeros. Lo tenéis claro, ¿no? Primero debo encontrar más fuego griego. Más vasijas con fuego griego. Hay muchas. Aquí aún queda por hacer. Volveré por aquí. Tiene que haber alguna forma de juntar las vasijas y la grúa. Tiene que haber algo por aquí, ¿eh? ¡Dylan! ¡Mierda! ¡Mors! ¡Dylan ha caído! ¿Qué? ¡Ni de coña! ¿Eh? ¡Ay! ¡Sobre nosotros!
¡Arriba! Joder, qué malo soy hoy, tío. No tengo la aim bien hoy, Cuéntame también por qué comenzaste en YouTube. Pues porque me gustaba crear vídeos, me gustaba jugar y quería hacer algo productivo para el canal. O sea, para aprovechar, digásemos, el no estar jugando y ya está, sino hacer algo diferente. Y por eso empecé en YouTube. Pero no sé. Militar. Si es aquí donde tengo que ir o no. Yo creo que no. Dios, que me he quedado aquí atascado. Más que un Tomb Raider, esto ya parece un Assassin's Creed, ¿eh?
Tiene que haber alguna forma de juntar las vasijas y la grúa. Tengo que mirar el longplay. Vaya putada. Animex. ¿Alguien sabe algo de esto? ¿De qué es lo que tengo que hacer ahora mismo? Cago en su madre, tío. Aquí aún queda por hacer. Volveré por aquí. Bien, ¿y tú, Animex? Una forma de juntar las vasijas y la grúa. No entiendo esto. La hostia divina. Madre mía.
anda que hay que pensar aquí, tú. Vale, la otra parte. Madre mía. Soporte más. He tenido que pensar aquí los pilares de la tierra, tú. ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Ya están disparando, tío. Ya están disparando las ratas minicraftianas. Estaba vivo hace solo un minuto. La primera no sé dónde va. Eso debería despejar el campo. Fuera. Creo que no he resuelto esto. Tendré que volver. Si pudiera usar el agua de alguna manera. Debo alejarlo del fuego. Quizá pueda anclarlo a algún sitio. Hola, José. Para
Algunos creen que el profeta es el hijo de Dios que se ha alzado, pero él no lo confirma. Algunos alaban sus acciones como si fueran milagros, pero él rechaza tales atribuciones. En su humildad se vislumbra la verdad de su mensaje. Llega el cambio. Me he despojado de los paramentos de mi puesto y me he entregado al profeta en cuerpo y alma. He difundido su palabra y reclutado a otros para la causa. Aunque esto ha enfurecido a la élite y ha llamado la atención de la Iglesia de Occidente. A ver qué hace el amigo. Madre mía, lo que hay que pensar en este juego, tú. ¿Cómo va el Tomb Raider? Bien, bien, pero... hay que pensar mucho, tío. Ya sabéis que nosotros pensar... lo justo, lo justé. José, tío, ponte un avatar, que parece que no carga tu avatar. Lo tienes negro ahí... mira, mira, mira lo que hay que pensar, tú. Que haga esto así. Para que dé la vuelta. Y cortes la cuerda. Ojo, cuidado, ¿eh? Que hago así. Y me voy aquí. Y hago así. Y pumba. Una carrera te tienes que sacar. ¿Cómo se cambia? Pues en YouTube las opciones. No tienes avatar ni tienes nada, tío. Tienes ahí una cosa negra. Muy bien, Lara. Hostias. Dios. No. Madre mía. Oh, no, 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 no. Madre mía. Voy a morir. Eso ha sido un rollo muy Assassin's Creed, ¿eh? Uf, me ha dado. Vale, fuera.
Jacob, lo conseguí. Estoy fuera. Lara, gracias a Dios que estás bien. Tráeme el Atlas a nuestro observatorio en las montañas. Voy para allá. Ahora sí, José. No, pero me pasé el Batman Arkham Asylum y me tengo que pasar la saga. O sea, la jugaremos también en el canal. La saga Batman. Batman. Hola, Sergio. ¿Cómo va? ¡Lara! ¿Lara, estás ahí arriba? Jonah, ¿eres tú? ¡Pajarito! ¡Estás viva! ¡Lo sabía! ¡Oh, Dios! Jonah, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba, en una especie de fortaleza. Puedes darle las gracias a Jacob. Su gente me rescató cuando estaba medio muerto en la tundra. Mira, que mola. Puedo creer que vinieras a por mí. ¿Tan difícil es de creer? Te dije que te cubriría las espaldas. No podía dejarte aquí fuera, sola. Ahora mismo estoy subiendo hacia ti. No te muevas de ahí. No tenía pensado hacerlo. Sergio, no te pases. Vale. Lara. Los invasores extienden por todo el país. En algunos puntos los hacemos retroceder. Si puedes echar una mano, te lo agradeceremos. Sabemos que podemos confiar en ti. Me he caído, tío. Ahora. Vamos al observatorio. Wow. Alguien más estaba atacando a la Trinidad en la oscuridad bajo la catedral. Tal vez los inmortales de los que Sofía hablaba. Y si así fuese. Vale. 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 Está Nala. Empuñadura de Jonah. ¿Eh? Estás horrible. ¿Está rascando la cama? Horrible, pero feliz. Tenía razón, Jonah. Mi padre lo sabía. La fuente divina es real. ¿Qué? Ojalá estuviera aquí para ver esto. Estaría orgulloso. Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara, me alegra verte, Sofía. Jacob te espera en el observatorio.
Jacob me espera en el observatorio. Los dos, Sergio. Vamos. ¿Te has pasado ya? Uy, pero eso carga así de lento. Así que era cierto. Los fundadores de Kitez eran expertos artesanos. Usaron este lugar para ver el Atlas. Mira. ¡Hombre, Yogui! Si no me llamáis, no me entero. El señor YouTube no le salió de ahí a avisarme. Es que hoy iba mal. Usa esas cadenas. Pues está Reynor por aquí. Estamos todos hoy, ¿eh? Está hasta Emma. Aquí tenéis a Emma. Jugando algo. Jugando al Pokémon. Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad. Hostia, qué guapo el Atlas, ¿eh? Exacto. Está todo construido a partir de este punto. Eso significa que el centro de la ciudad está bajo el lago. Pero hay algo que no encaja. La catedral. Buenas, Reino de Dios. Sí, leí el mensaje y buenas, Emma. En el lugar equivocado del mapa. Sigue rotando. Yo te ha dicho buenas. A ti mi cola. ¿Ah? ¡Para! Eso es. Kitez no está bajo el lago. Está bajo el glaciar. ¿Eh? La gente divina tiene que estar allí. ¿Eh o no? Pues parece que Tomb Raider, parece que Lara Croft, del primero al segundo, chicos, antes de empezar la segunda entrega, este camino parece que se ha ido a operar a una clínica de Nueva York, se ha operado la cara y ha vuelto para la segunda entrega. O sea, es decir, como la primera entrega triunfó tanto, se ve que con el dinero que recaudó, se fue a una clínica y se operó la cara, se hizo blitting, se hizo tal. Aquí. Y tiene otra cara. La entrada en esta edición. Cuidado, que hace la fama. Porque en la primera entrega sí que es verdad que en PC se ve mejor. En PC hay una física que pusieron para el pelo, que se mueve muchísimo y todo eso. Nada, como siempre Lara medio muerta. ¡Es ella! ¡Matadla! ¡Lara! ¡Dame la mano! Era que Jonas va al carré. ¡No vengas a por mí! ¡Jonas! ¡Corre! ¡No! Mira que Jonah menja la chona. ¿Qué? A ver este, que parece Jesucristo. No tenemos mucho tiempo. La Trinidad no tardará demasiado en localizar la fuente. Pero tengo que ir a por Jonah. Incluso si tiene que ir a por Jonah. Y era la verdad que buscas aquí. Ha arriesgado su vida viniendo aquí conmigo. Casi lo pierdo una vez. No pasará otra vez. Entonces ve. Haz lo que debas. Hola, Emma, qué guapa. ¿Te fuiste a teñir el pelo o qué? Pues no, Manuel. Con un spray lo hemos pintado. Manuel. Manolito, que está ahí. ¿Esto qué es el Everest? ¿Se la vi?
Si Jonah sigue vivo, deben de haberlo retenido en el antiguo gulag soviético. Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar. Pero ahora no puedo dejarlo en manos de la Trinidad. ¿Hay que ir a por Jonah? Jonah, aguanta. ¿Hay que ir a por Jonah y la Chona? Sofía, ¿estás ahí? ¡Lara! ¿Estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre que da al gulag. Voy a entrar para buscar a Jonah. Conozco el lugar. Escondimos un alijo de armas por allí cuando atacamos a la Trinidad por primera vez. Puede que te sean de utilidad. Gracias, Sofía. ¿Y dónde están las armas? Cuando salga. Ahora tienen a Jonah y el Atlas. Pero si creen que sabe algo, es muy probable que lo mantengan con vida. Tan solo espero que Jonah pueda... ¿Qué carajo? Más propaganda. Hombre, Lara, ¿eres imbécil o monger? ¿Estás tú que hago yo esto? ¿Estás tú que hago yo esto? Menos mal que en ese juego lo han puesto automático esto. Es por la moasa. Es por la moasa. Planguet. Hay que sacar esto. Viene una tormenta. ¿Qué es por más? Lara, no seas mendiga. Manuelito, tócame el pito, Manuelito. No, estoy un poco enfadado. No sé, porque así es la vida. Yo no me creo esta Lara, tío, que haga tantas cosas, por favor. Yo ya hubiese muerto el primer día aquí en las instalaciones soviéticas. La cachonda está Lara, por ahí. Tengo que buscar refugio. Lara, 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 que mi Lara, 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 Lara. Y los Simpson, que Manuel, eres muy pesado con los Simpson, con la remasterización del no sé qué, del no sé cuánto, Manuel, tío. Tómate una cerveza, Manuel. Y fúmate un buen puro. No debí dudar de ti, papá. Una visión de Lara. Estuve allí cuando me necesitabas. Lo siento. Les haré ver que siempre tuviste razón. Que buscabas la verdad, no cuentos de hadas. Lo arreglaré, papá. Lara, Marana. Lo prometo. Lara, es la hora. Jonah te espera. Yeah.
Jonah. Jonah, en pica la chana. Manuel, tú no callas ni bajo el agua. Goku Kakarot. Mar, ¿sabes que va a haber una continuación del torneo de poder? Se va a llamar Dragon Ball Z2. Compañero. ¿De dónde has sacado eso, compañero? Dragon Ball Z2 ya se llamaba, ya le llamaron al Budokai 2. Compañero. Y no va a haber otro torneo de poder. No va a haber otro Tournament of Power. Hacia por Jonah. Extraordinaria. La fuente divina. La fuente divina, la font divina. Ciudad antigua, enterrada. Está al centro de la ciudad antigua, amagada baix el gel. Avisaré als equipos y los prepararé para los transportes. Los hombres se toparon con los inmortales. Els homes es van topar amb els immortals en l'arxiu. No será fácil, hermano. No será gens fácil, germà. El camino sagrado. El camí sagrat. No ha de ser fácil. ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? ¿Saben los hombres a qué se enfrenten? Pero están listos para luchar. No, donde están llestos para lluitar. Es todo lo que necesitamos. Y morir por la causa. Es todo lo que necesitamos. Constantin. Ahora que el final está tan cerca. Ahora que el final está tan a prop. Temo que la només acaba de comenzar, això. ¿Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente? Hay que prepararse no. para... Y hay que prepararse para... Tener fe. Deus tindre fe. A mí no me eligió la Trinidad. A mí no me eligió la Trinidad. Cuando la fuente sea mía, dará igual. Cuando la font siga meva, donará igual. Lideraré el ejército inmortal de Dios. Lideraré el ejército mortal de Déu. ¿Y tú? ¿Qué tan patolles? ¿Y tú viurás? Amb el Vegeta y amb el Freezer, ¿no? He hecho un translate en Constantine, prisionero, catalán rollo gitanao. Voy para allá. El Goku y el Vegeta en el següent capítol de Bola de Drac. Trobaran les boles de drac? Ho veurem en el pròxim capítol. Bola de drac 7. Yo lo veía en catalán. La verdad es que si no lo veo en catalán, me siento raro. Huellas. Mierda, están por todos lados. Perdón, soy de gatillo fácil. Has visto movimiento y ha reaccionado. Yo habría hecho lo mismo. Todo parece despejado, man. ¡Peón! ¡Ya te tengo!
¿Tú qué es Assassin's Creed o qué? El camión pesaba demasiado. El puente se vino abajo. Todo en este lugar está que se cae a pedazos. Deberíamos comunicarlo. No te preocupes. Todo el mundo está recogiendo y preparándose para salir. Bien, ya hemos conseguido lo que vinimos a buscar. No sabría decirte. Solo sé que Constantin dio la orden general para las cosas. Bueno, mantenido. Se lo han mantenido. Mantinguit. Reynor, banealo. ¿Es tu primera operación con la Trinidad? No. Me enviaron a limpiar la isla. Después. ¡Cubren! ¡Estamos cayendo! No se pueden permitir faltas de respeto así, tío. Ir por aquí. Liado, tío. ¿Qué pasó aquí? El puente se vino abajo. ¡Alerta! ¡Nos atacan! Di que sí. No, es que la gente no entiende lo que es el respeto, así que se lo tengo que enseñar yo. Fuera. Vale, por aquí es. Esto ya está, gente. Esto ya está. Esto es finito, Es un sello para las cartas oficiales. ¿Lo has bajado? Malo, malo, es el más malo de todos. Se ha comprado el... ¿cómo se llama el juego? El Princess Beach. Y se lo ha pasado todo, tú. Ya, pero te lo has pasado en día y medio, va.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Estamos preparándonos para mover. ¿Lo hemos encontrado? Vale. A ver, está guapo. Lo que pasa que yo es que ya no tengo más tiempo para jugar a más juegos. Es que ¿estuviste con Constantine en Siria? Sí, menudo jaleo. ¿Con Croft? Constantine no esperaba encontrársela allí. Logró derribar la tumba entera sobre nosotros. Pues su mejor pesadilla. ¡Alerta! ¡Los atacan! Todos, tío. Pobrecillos, me dan pena y todo. Venga, que se jodan. Me han secuestrado a Jonah. Me han secuestrado a Jonah, la maricona. A mí me gustan los juegos con historia. Ya, pero historia que te atrapan. No, si no está mal. Lo que pasa es que tiene su encanto el Princess Peach. Tiene su historia, ¿eh? No creáis que no. Yo soy más de juegos tipo Resident Evil. Nos encontramos Tomb Raider. En el de un nuevo mundo. La fuente divina está localizada. Aunque Croft sigue viva, la hemos neutralizado eficazmente. Pero Anna está cada vez más débil. Su voz, esa voz que conozco de toda la vida, comienza a flaquear. Y luego, ¿qué juego te vas a pasar? Esto lo tenés que haber grabado en algún canal. A ver si nos dan la mesa. En la que Dios marcó mi destino. Y te haces un canal. La noche en que me eligió, dijo que y sí. Y te lo pasas. Yo me he pasado los juegos luego muchas veces. Sonrió y dijo que noches así podrían repetirse cuando terminara este. Hombre, claro que te deberían jugar. Resisto por ella. ¿Qué va? Sí, hombre. En la ciudad antigua encontraremos la fuente divina. Salvaré a mi hermana y juntos salvaremos al mundo de sí mismo. Hostia, grape. José, mira, José, te lo voy a decir una vez. Solo una te lo voy a decir, ¿eh? Un momento, ahora. Solo una te la voy a decir. No sé si te estás creando multicuentas y quieres hacer algún tipo de jueguecito, ¿vale? Pero si tu intención es llamar la atención creando multicuentas, entrando en una, entrando en otra, ¿vale? Un cartucho de fusil. No te lo recomiendo. Es distinto. ¿Vale? Hay un grabado en... Ya te aviso, tío. No moriré en este valle olvidado. Tengo mucha fe y mucha voluntad. Incluso con estas divagaciones. De jóvenes. Constantine y yo de jóvenes. Era un niño difícil. Siempre estaba preguntando. Tenía miedo de lo que podía deparar el futuro. Temía no encontrar nunca su objetivo. La noche que le hice las marcas en las manos, cuando le susurré al oído, lo convertí en lo que es. Lo salvé. Creyó que era obra de Dios. Tal y como yo esperaba. Vale, da un montón de... Ahora él tiene que salvarme a mí. Se ha enfadado. Y si al final no puede... Me salvaré yo misma.
Vamos. Estoy empezando a cansarme. Ríndete ante los designios de Dios. Si vas a empezar con el sermón. Jonah. Wow. Negativo. Pasamos a la siguiente fase de la operación. Preparaos para morir. ¿Qué ha sido eso? Ya te tengo. Madre mía, no sé ni cómo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Cuidado que me giras, amor. Tu lealtad hacia ella es poderosa. Te admiro. En serio. Pero mi paciencia tiene un límite. Dime lo que sepas. Ya. Por favor, no. No le escuches. Solo hacía lo que creía correcto. ¡Hola! Arrasad los bloques de celdas. Matadlos a todos. Lo siento, debí matarle, pero estaba desarmado, no pude. Shh, no tenías que hacerlo. ¿Joey está vivo? Siento tanto haberte metido en todo este follón. Creí que podría con ello. Ya vienen, estamos rodeados. Esta vez yo te cubro. La pécora. Se muere. No hay mucho tiempo. Por favor. Bloquea la puerta. Cuidado, amor. Las unidades tenemos que encargarnos de ella. Sé que ahora te gusta leer publicaciones arqueológicas, pero si lees algo sobre mí que sea... No sé. ¿Qué le pasa? Se ve al objetivo. Esperamos órdenes. Mantened la posición. Preparaos. Es peligrosa. Recibido. Mando. Jonah, no Jonas. Joey. Hostias. ¡Vamos!
Lo sabrás. Es una cosa complicada, ¿eh? Tío, sepa, le compliqué, Mark. Sí, es muy complicado, tío. ¿Qué ha pasado? Mucha gente. Estoy rodeada. Tengo que tener cuidado. Es mucha gente. Estas cosas te retrasan muchísimo la partida. Sí, te desquicia muchísimo, tío, porque tienes que pensar y es una puñetera mierda, la verdad. Thank you.
Vale, lo he hecho bien, ¿eh? Pero tengo que curarme. Ese era el último. Debo volver con Jonah. Jonah está... que me parece que se va a ir al Cipreret. Oh, Dios, no. Jonah. Hola, Enrique. Jonah. Lara. Estoy aquí. Lara. Escúchame. Intenta no moverte. Sí. No consigo salir de aquí. No digas eso. ¿Te has pasado? Déjame poner... Tienes que dejar de culparte. Todos elegimos nuestro camino. No se lo ha pasado la tía, tú. John ha muerto, tío, lo sabía. Será el caso fin. No, no puede morir. Podemos ayudarle. ¿Cómo? Hay que llevarlo al observatorio con Jacob. Está más muerto que Mortín. Pues así hay que pasarte otro. Solo Jacob puede salvar a Jonah ahora. Tenemos que llevarlo de vuelta al observatorio. No, Reynor. Ni Sai ni soy. Jacob se muere. Permítame. El Señor es tu guardián. Es tu sombra a tu derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Guarda el Señor tu alma de todo mal. Guarda tus entradas. Sí, pero cuesta mucho, Sai, cuesta mucho dinero, Reynor. No quiero gastar más en mi vida. Quiero ser una urraca rata. Sanando la herida. Prepáralo. ¿El qué? Bueno, llévatela allí. Jacob, busca otro juego para pasarte. Dispararon. Eres tú, ¿verdad? El profeta inmortal. ¿Es el profeta? Siento dolor. Me pueden herir. Soy humano. Excepto por su final. ¿Y la fuente divina? Tengo seguro, Reynor. La encontré hace mucho tiempo. Es real. Y tremendamente poderosa. Pero no es divina. ¿Les has mentido? ¿Durante generaciones? No estoy orgulloso. Lo hice para protegerles. Una vez usé la fuente para otorgar la inmortalidad a mis ejércitos. Fue un grave error. Los que vi en el archivo. Cuando los enemigos atacaron Keyteth, los inmortales volcaron el hielo de la montaña sobre la ciudad. Murieron. Llévate miles. Cometieron una atrocidad. ¿Cómo se ve bien, tío? La... Para mantener el poder. La OLED. Y eso hará a la Trinidad. Pero a una escala mucho mayor. Ese no eres tú. El hombre que te mordes, gente. Haría daño a su pueblo. No, vas y toco. Esto es mi obra. Vas y toco, Coca-Colita. Tiene que acabarse ya. Sí, sí, no. ¡Padre! No. Están avanzando. Da igual. Uy. Pasarán por el hielo usando la fuerza bruta.
Pues estamos perdidos. Queda poquito para acabarlo, gente. Vamos a acabarlo. Hay alguna forma de pararlos. Jacob, en el mapa había una entrada secreta a la ciudad. El camino de los inmortales es muy arriesgado. Se acaba el tiempo. No puedo rendirme ahora. Si retrasamos a la Trinidad, puede que tengamos una opción. Iré con nuestras fuerzas para atacarlos en el día. Es la hora. Abre el camino. Cuando estés lista. Vamos de cara al final, ¿eh? La entrada está bajo el observatorio. Haré lo que pueda por tu amigo. Kuburlui. ¡Uy! Un momento, ¿eh? Vamos. ¿Me oís? ¿Bien? Venga, va, que lo acabamos y mañana empezamos el Shadow of the Tomb Raider. Que hemos avanzado bastante. Ahora. Sí que me gustaría en un futuro subir los Resident Evil, ¿eh? No, hombre, Reynor. Venga, va, Reynor, aguanta. He de recuperar un poco el aliento. Este lugar. Keith. Jacob. Los inmortales. Llevo corriendo tanto tiempo que no me he parado a pensar en el simple hecho de que todo esto es real. Una parte de mí se niega a creerlo. Pero sé que Jacob decía la verdad. Lo que le creó está aquí. Y lo voy a encontrar antes que la Trinidad. Wow. Toma, yo te doy esto. Para ti. Basura, ¿no? A lo que quieras con ello. Kuburlui, vamos, Kuburlui. Ya ves, Impresionante. Hostia. Jacob, estoy entrando. ¿Qué me voy a encontrar? Gente, no ha bajado desde que sellamos la entrada. Hace siglos. Pero debería ser seguro. Al menos hasta que pases el planetario. ¿Era parte del observatorio? Lo construyeron mis astrónomos antes de que los inmortales enterraran la ciudad antigua. Lo necesitarás para abrir la entrada a Keith. Ya ves, Manuel. Es extraordinario.
Veamos cómo funciona. Pues me he matado. Pero he matado. Tenemos que ver lo del planetario. Así no es como Clui. Vale. ¿Estáis aguantando, gente? Era así, pero... Era así, pero Lara es un poco más rana. Solo tengo que soltar el mecanismo.
Los mongoles lo destruyeron todo y la ciudad se hundió bajo el hielo. Jacob estaba muy adelantada a su tiempo. Ah, ojo donde pisas, Lara. Madre mía, esto cómo es, ¿no? Paciencia, Lara. ¡Ya! ¡Buah! Alucinando estoy, tío. Seguir ascendiendo. Vale. Madre mía. Libro de la vida. Este códice detalla las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Hola, José. Thank you.
en la montaña que hay sobre el glaciar. ¿Veis a la Trinidad? Sí. Están iniciando la operación. Ahora estoy entrando en la ciudad antigua. Escucha, Sofía. No os precipitéis. Dejaremos algo de tiempo. En breve te vuelvo a llamar. El loco sigue adelante. No sé qué es lo que le guía. Atravesamos las montañas congeladas de los confines del mundo. Su gente está muriendo. Todos los días paso junto a tumbas o cadáveres que han dejado por el camino. He adelgazado y me he endurecido, pero ya estoy cerca. Mi caballo murió. Esa yegua que me había acompañado desde las campañas contra los búlgaros. La sacrifiqué y me guardé su carne. Pero estoy muy cerca. Puedo oír cómo cantan encima de la cresta de la montaña. Se oye la alegría en el viento. El profeta morirá esta semana y yo volveré. Vamos para adentro. Nada, José, aquí estamos intentando completar el juego. Va bien la cosa, ¿eh? Hola, Israel. Nada, ni puntos, ni nada. Sí, Manuel. José. Está la cosa un poco chunga, ¿eh? Hay muchísimos. Me
Vamos. ¡Mierda! ¿La mano el tío o qué? Ya ves, José. Hostia.
Vamos para allá. He cabalgado con una hueste mongol durante un año como enviado de la Orden de la Trinidad. Su Khan es un gran caudillo, a pesar de sus costumbres paganas. Bajo mi influencia, les he ayudado a derribar naciones, quemar ciudades y matar príncipes. Todo en pos del profeta. Nuestra masacre a la Rus no fue en vano, pues entre el botín encontramos un mapa. Y ahora, esta misma mañana, después de pasar una estación en las montañas, vimos edificios alzándose en un valle verde rodeado de hielo. Hemos encontrado Kitez. Le hablo al Khan acerca de las riquezas, que serán suyas, y eso basta para hacerlo continuar. Pero la victoria real será por Dios, cuando purguemos las mentiras del profeta de la tierra. Al fin, la fuente divina será nuestra. Vale. Hostia. Hostia, cadáveres. ¿Crees que podréis detenerlos? Haremos todo lo que podamos para darte algo más de tiempo. Te veré al otro lado. La cámara de almas. La fuente divina tiene que estar allí. Parece que la entrada al centro de la ciudad es a través de esa puerta. Narita. Hostia, pues sí que tengo que ir lejos, tú. He fallado. Estamos cerca, cerca, ¿eh? No habrá perdón para mis pecados. He empapado mis manos en sangre persiguiendo al profeta y ahora nada queda. Cuando el ataque se convirtió en asedio, las gentes del profeta hicieron lo impensable. Tornaron sus armas contra los glaciares y enterraron su propia ciudad. Tanto los mongoles como la gente del profeta fueron aplastados por el hielo. El Khan y su horda guerrera están muertos. La gente de Kitez. No, en serio, tío, Reynor, que... Sobrevivo solo en el corazón helado de la ciudad, y mis únicos compañeros son el ejército inmortal del profeta, con sus ojos encendidos de luz profana. Incluso ahora, mañana empezamos el Shadow. Supervivientes entre las ruinas. Mañana empezamos el Shadow, Reynor, te lo juro. No sé cómo esperaba que fuese un ser inmortal, pero Jacob parece tan... ¿humano? Todo lo que ha debido ver a lo largo de los años. Toda esa experiencia y... Campanas de aviso. Debería eliminarlas. Los inmortales están patrullando las calles. Tengo que permanecer oculta a la vista. ¡Ja!
No, tío. No me digas eso, Reynor, tío. Lo sabía. Mierda, me están disparando. Puedo utilizarlos para romper esa puerta. Me cago en sus muertos. Thank you.
digo que me quedo atascado. Mejor pegar con el piolete, ¿eh? Ahora disparar. Demasiado fácil. Demasiado fácil, gente, esto. Hay algunos daños estructurales. Ciertamente la batalla pasó factura, pero la mayor parte de la ciudad sigue en pie. Flechas perforantes. Thank you.
bien, ¿no, tío? Solo necesito encontrar otro trabuquete. Ha estado la cosa un poquito... Tengo que encontrar otro trabuquete y se ha liado, aquí. Hostia, que se ha costado, tío. Queda mucho tiempo, Lara. Tienes que alcanzar la fuente antes que ellos. No puedes hacer nada más. Ponte a salvo. Ni hablar. Nos necesitas tanto como nosotros a ti. Sobrevivimos juntos o morimos solos. Ahora vete. Vamos al final ya. Este mural conmemora a los muertos perdidos en la batalla y a aquellos que murieron más tarde por enfermedad o de hambre. Vale, y seguro que habrá alguien ahí que me tocará las narices. Qué raro que no haya nadie que me maree. Bloqueando el paso.
Debe de haber alguna forma de despejarlo. Sí. Ha funcionado. Ahora por la puerta. Sabía que no iba a ser... Casi está. Solo un disparo más. Vale. No. Va, hombre, que tenemos que completar el Tomb Raider este, ostras. Orientarlo con los engranajes congelados. Debe de haber algo que pueda utilizar para equilibrar el brazo de la grúa. Hmm.
asedio de Kitez debió de durar meses. Joder, lo que hay que pensar en este juego, tú. Esto debería equilibrar el brazo.
Joder, tú, cómo hay que pensar, en este juego. No, ¿qué pasa ahora, tío? Esto es increíble. Arqueros, tengo que acabar con ellos. Solo tengo que apuntar con esta cosa. Vía libre. Sí, vía libre, ¿cómo? Al final, ¿eh? Ahora sí, Reynor. Tío. No me puedo curar.
¿Y qué hago ahí? Creo, ¿no? Reynor, ¿estás? ¿Ha sido Reynor, tío? Clara, la Trinidad ha llegado. ¡No podemos! Que nadie eso, ¿eh? ¿Y Joey está?
Wii, no me falles. Yogui se ha dormido, tío. Yogui, tío. Dime que estás vivo. Me está costando subir la torre esta, ¿eh? Mira, que se está liando. ¡No, no, no! ¡Mierda! Madre mía, Lara, ¿dónde está? Caeré, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Que estaban ahí bloqueados? Uy, se ha bugueado esa parte, ¿eh? Ahora voy yo, un momento. Madre mía, para llegar a lo alto de la torre, tú. Controles muy malos, tío, de este juego.
controles muy malos en según que... No sé ni cómo me he enganchado. Lo que digo, controles muy malos. No está bien perfeccionado esto del agarre. Tío. Mismo del primer Tomb Raider. ¡Cuidado! Es Sophie, como un copypaste, ¿no? Te veo, Lara. Haremos lo que podamos para apoyarte desde aquí. Gracias, Sofía. Cualquier ayuda. Puta mierda de juego. Thank you.
Vale. Pesadito, tío, con la granadita. Acabemos con esto. Está recargando. Voy a matar. Pero tío, ¿y a la hora, tío? Está empezando a poner nervioso el juego, Me está empezando a poner nervioso el juego, tío. Gracias, Sofía. Buen disparo. Gracias, no hay más campamentos, Ese es el último.
se lía, ¿eh? Todos los equipos, tengo contacto visual con Croft. No dejéis que entre en la cámara de almas. Constantine. Lo alcance. Espero que estés en lo cierto. Danos la señal, estaremos listos. ¡Fuego! ¡Soltando! ¡Baja y enfréntate a mí, cobarde! ¡Mierda! ¡Enviad un escuadrón! ¡Ahora! ¡La quiero muerta! Vale, queda nada, Reynor. Para el tío, ¿eh? Thank you.
alguien vivo ahí abajo. Quiero a Croft muerta. Es la última orden. Joder, tío, ¿cómo meten? Tío, es imposible. ¿Cómo es posible? Estoy empezando a cansar, tío, de esta puta mierda de juego. Estamos recargando el trabuquete. ¡Aguanta! ¡Ah!
puedo hacer lo mismo todo el rato. ¡Hola, qué hostia! ¡Hola, Matrix! Solos tú y yo, Lara. No tienes arma, ni aliados, ni esperanzas. Este lugar se convierte en una tumba. Pues no sé qué quiere que haga. Se me ha quitado el arco. Tú y yo, Lara. No tienes armas, ni aliados, ni esperanzas. Este lugar se convertirá en tu tumba. Ven y pelea conmigo. No te escondas en las sombras. Eres mucho más fuerte que tus amigos. Me pregunto, ¿viste morir a tu amigo Jonas? Una herida en la tripa es una forma horrorosa de irse. ¿Seguirá desangrándose ahí fuera en alguna parte mientras tú te escondes de mí? ¿Qué pasa? ¿Que no muere? ¿Qué te rodeas, gente más débil? Increíble. Piolet debería de funcionar, ¿eh?
rendirte a la Trinidad. ¡Muéstrate ahora! Joder, tío. Vaya mierda de boss, ¿eh? No tiene sentido seguir. Vaya basura de boss, tío, de verdad, tío. Es que yo no sé cómo hacen esta puta mierda, de verdad. Todo de nuevo otra vez. No acabaré, serán las 4 de la mañana y seguiré aquí haciendo esta puta mierda. Con el puto hijo puta que creó este juego. Tú y yo, Lara. No tienes armas, ni aliados, ni esperanzas. Este lugar se convertirá en tu tumba. El humo no podrá ocultarte. Ven y pelea conmigo. No te escondas en las sombras. Eres mucho más fuerte que tus amigos. Me pregunto, ¿viste morir a tu amigo Jonah? Una herida, puedo verte. Ah, tío. ¿Seguirá desangrándose ahí fuera en alguna parte mientras tú te escondes así? Me estoy cagando en Dios, eh. Me estoy cagando en su puta madre. Te lo digo en serio. Solos tú y yo. ¿Qué mierda de controles, tío? Ni aliados, ni esperanza. Este lugar se convertirá en tu tumba. Tío, lo tenía ya. Era un hombre. Pero era débil. Un cobarde. ¿Pero qué coño hace, tío? ¡Que no te escondas, hija de puta! La Trinidad. Se lo ofrecimos todo. Tío, se me esconde, tío, en la puta mierda.
Solos tú y yo, Lara. No tienes armas, ni aliados, ni esperanzas. Este lugar se convertirá en tu tumba. ¡No! Aquí no está en la cama. Para detenerme ahora. Conocí. Cuando mi hermana se infiltró en tu familia, yo estaba aquí. ¡Leo! Era un hombre brillante. ¡Puedo verte! Otra vez, tío. Todo. Aún no es tarde, nadie. Se bloquea, tío. Se bloquea. Si no sale del espacio, se bloquea. He intentado alcanzar mi destino. Pero al final te ha correspondido a ti. ¿Crees que no puedo verte? Cobardes, como hizo tu padre. Ay, señor, tío. Hay muchos bugs, tío. Muchos bugs aquí. Muchos bugs, tío. No se puede pasar el juego así. No se puede, tío. Vaya puta mierda de boss más asqueroso. De verdad. Vaya puta mierda de boss más asqueroso. De verdad te lo digo, ¿eh? Pero asqueroso, asqueroso. El peor de todos los que he jugado. Súper mal. Súper... Se queda Lara encallada. ¡Esperanza! ¡Este lugar se convertirá en tu tumba! Tío, fatal. Muy mal. Muy mal. O sea, muy mal. El primer Tomb Raider, súper bien. Este, fatal. Aquí no está en la cama. ¿Ya ves? Eres más fuerte de lo que nunca lo fue capaz. ¡Eso! Menos mal, tío. Menos mal. Quiero ir a dormir. Este no es mi destino. He nacido para la gloria. 4 horas, de directo. Buah. Este nunca fue tu destino. Tu hermana dejó que lo creyeses. Hice todo. Todo esto. Ella. No me dejes aquí.
¡Espera! ¡La Trinidad mató a tu padre! No, es mentira. Suplicó por su vida. Y cuando eso no funcionó, suplicó por la... Orden el infierno. Fuera. Dime, Reynor, que estás por aquí. ¡Ana! ¡Detente! Han derrotado a tus hombres. Tu hermano está muerto. No. Esto ha traído la Trinidad. Muerte. Y es lo único que provocará. Déjalo ya. Lo he dado todo por esto. No tengo intención de dárselo a la Trinidad. ¿Qué hay de tu padre? Me condenas a que la historia se burle de él. ¿Cómo puedes renunciar estando tan cerca? Estoy dispuesta a hacer el sacrificio. No puedo dejar que te lo lleves. Piensa en los millones que sufren y mueren. Podemos salvarlos. Cambiar el mundo. Juntas. El precio es demasiado alto, Ana. La vida eterna no es para nosotros. La muerte es parte de la vida. Para ti debe ser fácil decir eso. Tú no eres la que se muere. Esto no va de ti. Va de la humanidad, de proteger lo que significa ser humano. ¡Ya vienen! ¡Estamos rodeados! ¡Jacob, cuidado! La fuente no está hecha para este mundo. Esta es tu oportunidad, Lara. Todo lo que he hecho, todo lo que has hecho. No tiene por qué morir otro Croft por esto. Pero estoy dispuesta. Yo no. Por favor, me muero. Esta es mi única esperanza. ¡Ana, no! ¡No! Tiempo. Sabías que lo destruiría. En todos estos años he conocido a pocos tan extraordinarios como tú. Está ocurriendo al fin. Mi final. Lo siento. Yo solo quería cambiar las cosas. Ya lo has hecho. Ya lo has hecho. Ostras, tú. Mi queridísima Lara. Pienso en cómo mi padre se revolvería en su tumba si supiese de la vergüenza que he acarreado al nombre de nuestra familia. Croft. ¿Acaso significa algo? Solo espero que puedas dejar tu propia huella en este mundo. Lo extraordinario reside en lo que hacemos, no en quienes somos.
Destruir la fuente era lo correcto. Aún siento que le he fallado. Él habría tomado la misma decisión. Venga, tienes que coger un vuelo. Debo de haber escuchado esta última cinta mil veces. Pero es como si solo ahora estuviese oyendo las palabras de mi padre por primera vez. No importa qué decisiones hubiese tomado él, tengo que tomar las mías. El mito de Kitez era real. Hay secretos que pueden cambiar el mundo. Necesito encontrarlos. No por mi padre o por nadie más, sino para marcar la diferencia. Tan solo espero que sea la diferencia adecuada. Pues bueno, gente, completado. Rise of the Tomb Raider. Mañana al Shadow. Ha costado. 2 semanas antes, noreste de Siberia. Ana. Antes dijiste, no tiene por qué morir otro Croft por esto. ¿Qué querías decir con eso? Tú mataste a mi padre, ¿verdad? La Trinidad ordenó su ejecución. Pero no podía hacerlo. ¡Mientes! ¡No! Está hecho. Bien. ¿Y qué pasa con Croft? No. Aún no. Hostia. Pues bueno. Rise of the Tomb Raider completado. Nos vamos a ir al Shadow, ¿vale? Mañana. Así que nada, chicos. Gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado. Nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre. Chao.